Lo conozco bien, muy bien. Puedo arreglármela sola. Siempre me pasa en Yaku. Con esto conseguiré unas cuantas porciones. En este lugar hace demasiado calor. Estoy transpirando más que testigo falso. ¿Por qué no elegimos otro planeta de nieve? No dejes que el olor te trastorne. Es solo repelente para insectos. Estos diablillos son muy persistentes, así que no tuve más remedio que bañarme en esa cosa. No pienso arriesgarme. Me arden un poco los ojos y siento que mi cuerpo arde en llamas. Pero es un precio justo para mantener alejados a esos bichos. ¡Ey, estaciona la Tantif en la cueva! Me dijeron. ¡Han comido! Respondí. Lo único comido son mis brazos. Esos malditos bichos están por todas partes. Todo el mundo adora esa nave. Debía tener muchísimo cuidado de no rayarla ni nada por el estilo. Logré estacionarla bien, pero ahora tengo miedo de acercarme de nuevo a ella. Lo siento. No puedo hacerlo.
Nos encuentra en los basurales de Jakku. Estaba esperando este momento. Comencemos. Me encargaré de esto con la ayuda del lado oscuro de la fuerza. Esto le pertenece a los Sith. Bien, predije que encontraría esto. Hola, acabo de actualizar el curso de entrenamiento, tarea que no me correspondía, por cierto. Leia se la asignó a Snap, pero me la delegó a mí. Lo mío es pilotar naves espaciales. De todos modos, quise divertirme un poco. Y cambié el curso para que fuera extremadamente difícil. ¿Quieres intentar? Asumí que nadie practicaría para ser Jedi durante un buen tiempo. Así que usé estos engreídos remotos de entrenamiento para montar un campo de tiro. Si logras un buen puntaje, te daré un premio. Comenzó la pandemia. ¡Mejor puntaje de toda la resistencia! ¡Buen trabajo! ¡En su esférica
cara, remoto. ¿Todo listo para disparar a más remotos de entrenamiento? Me quedé sin premios grandes. Pero destruir a esos cretinos tiene su propio encanto. No podemos negarlo. Llevo todo el día diciéndole a la gente que allí arriba hay un tesoro brillante, pero nadie me presta atención. Creo que tengo que limpiar mis unidades ópticas, o quizás ellos tienen que limpiarse los oídos. A un cazarrecompensas siempre le gusta recibir su paga. Ah, luego de tanto tiempo, es bueno ver Y-Wings en la flota. El caza estelar que quebró la columna del Imperio, dicen. En primer lugar, no tendrían que haber intentado levantarlos. Hablando en serio, nada de levantar mucho peso sin alguien que te acompañe. Para nosotros, la salud y la seguridad de los empleados son lo primordial. Puedo arreglármela sola. Con esto conseguiré unas cuantas porciones.